¿Qué es la que hay, corillo? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos spearfishing en Puerto Rico. Tuvimos unas buenas capturas en este videito. Peje grande, peje de sartén, peje tamaño mediano, promedio. Cogimos unos buenos palgos, palgo jocú, palgo amarillo, ya cojinúa. Se vieron dos o tres picúas por ahí también. So que hubo mucho movimiento de peje. Aquí van a ver que nos metimos en esta cuevita, sacamos este hermoso palgo amarillo, o el Schoolmaster, como le dicen. Un palgo muy rico, muy bueno para comer. No crecen tanto, son de buen tamaño, libra y media, 2 libras. Lo he visto de 4 o 5 libras, un poquito más grande, hasta 8 como máximo. Un peje muy delicioso, muy rico, y se coge mucho cerquísima de los arrecifes o en cueva. Aquí cogemos lo que vamos a estar haciendo, rematarlo. Le vamos a estar metiendo el cuchillo al cerebro, vamos a estar cortándole las agallas para mejorar la calidad de la carne, que bote toda su sangre y sepa mejor. Pero nada, yo voy a dejarlo. Espero que disfruten el video como yo disfruté haciéndolo y yendo a pescar todas esas veces, ¿verdad? Que fueron muchos días distintos, arpones distintos, configuraciones distintas. Fueron muchos momentos, ¿verdad? Los cuales fuimos a pescar y no tuvimos capturas, pero eso es parte de... Déjenme saber en los comentarios si les gusta más, ¿verdad?, que yo esté narrando cada vez que hago un dive, o esté narrando de lo que pasa, etcétera, etcétera. O si prefieren, ¿verdad?, videos así que no esté hablando, déjenmelo saber como quieran en los comentarios, que eso ayudaría mucho. Así que disfruten el video, gente.
Bueno, aquí sí les voy a estar narrando, ¿verdad?, lo que terminó pasando. Esto fue súper inesperado. Jamás en la vida pensé que en un sitio como este iba a salirme un palgo de 14.8 libras. Es el palgo más grande que yo he capturado de la especie del palgo Hoku. Aquí lo vi, pensé que era una chopa, al igual que pensé que era un palgo. Me puse un poquito nervioso, desesperado, eso le pasa a cualquiera. Y lo primero que hice fue bajar al fondo y hacer una espera. Bajé, me rindé de la piedra, empecé a hacer un poquito de ruido para ver si él venía hacia mí. Entiendo que hice ruido con el arpón también para ver si el palgo venía para donde mí. Y yo conozco la estructura, yo conozco ese arrecife completamente, sé dónde estoy ubicado. Debajo, justamente debajo de mí, hay una cueva grandecita que donde yo maté uno de los palguitos, que hay un clip también que subí próximamente en el video. Y decido ir un poquito más para abajo. Fui un poquito más para abajo a hacer una espera, porque me imaginé que él iba a poder venir para donde mí. Como la estructura queda tan junta, pues me imaginé que llegaría a donde mí. Miren lo que pasó. Mm-hmm.